Ahora ya no se paga ellos. En el campo siempre hay que ir. Bueno, tengo que explicar una cosa. Normalmente las productoras que trabajan los documentales naturaleza y eso son tres personas, tres equipos. O sea, un equipo de tres personas. Pero hay otros individualistas que van solos, sobre todo los que graban animales que son difíciles. Entonces, mientras más solo, mejor. ¿Por qué? Porque tiene que estar la persona quietecita en un sitio desde por la mañana hasta la tarde. Entonces, ¿tú te imaginas en un metro cuadrado dos personas o tres allí? Imposible. Y por eso tienes que ir, todo tiene que ser muy práctico. Entonces yo normalmente voy solo. Es muy raro que vaya con otra gente. Casi siempre solo. Bueno, pues vamos a ver esta tarde algunas cositas, ¿vale? Sobre todo algunas técnicas que se utilizan para fotografiar y para grabar naturaleza. Ahora vamos a ir ahí al parque, que hay un bebedero, y les voy a explicar en qué consiste grabar los pajaritos bebiendo, ¿sabes? Porque el tema es cómo aproximarse a los animales. Entonces vamos a ver los trucos que hay para aproximarse a los animales y grabarlo y que se comporte tal como ellos son, ¿no? Sí, que tenemos nosotros. Exactamente. Entre comillas. Entonces voy a coger un escondite que tengo ahí, una red de camuflaje. Vamos a ver las distancias que hay que trabajar, porque siempre los animales, depende de qué animal y que está a una distancia de seguridad. Por ejemplo, lo que vamos a ver aquí van a ser pajaritos chicos, jilgueros, verdones, currucas, animales que a una distancia de 4 metros es una distancia prudente. Y entonces, si estás bien escondido, los animales no se van a comportar de manera rara, sino que van a venir, van a beber, se van a bañar y los vas a se pueden grabar perfectamente. Si es para otros animales, por ejemplo, ya buitres, rapaces, ya esos son palabras mayores. Ya hay que agudizar el ingenio mucho más. Primero, las distancias normales es como de aquí al árbol aquel. Eso serían distancias prudentes. Más cerca ya empezaría. Y depende en qué ámbito. Si tú lo grabas en el nido. En el nido realmente, la verdad que no se debería de grabar nunca en el nido. O de una manera muy, muy especial. Porque normalmente, ¿sabéis? Hay muchos fotógrafos de naturaleza, muchos documentalistas. Entonces, la verdad que representamos casi un peligro. Bueno, casi no. Algunos son un verdadero peligro en la naturaleza con una cámara de vídeo o con una cámara de foto. De hecho, son más peligrosos que una persona con una escopeta. ¿Por qué? Porque la persona se preocupa nada más que de grabar al animal lo más cerquita posible, sin tener en cuenta de que está criando, que tiene que comer dos veces al día. Entonces, sin una ética, sí, a lo mejor graba muy bien, pero ha fastidiado al animal. Yo digo una cosa, que el fotógrafo o la persona que quiere captar la vida de la naturaleza, la vida de los animales, debe de tener, primero, ser amante de la naturaleza y de los animales. Lleva eso por dentro. Si lleva eso por dentro, ya tendrá desarrollado una ética que le va a permitir no hacer barbaridades. Y después, con los años y con la experiencia, sí puede llegar a hacer cosas muy bonitas y trasladar la conducta de los animales, la puede captar muy bien, muy bien. Es que hay una cosa, la persona que no va con el debido respeto va a grabar los animales, pero ¿cómo los va a grabar? Como yo he visto algunos documentales, que llega el pájaro al nido, hace así y se va. ¿Y qué se ha perdido? Se ha perdido de darle de comer a poquito a poco al pollito, a empezar a nublarse y a llover, y el animalito la ha cobijado con las alas.
O sea, se ha perdido la esencia de los animales. Por eso, como no tengamos esa cosa por dentro, el tiempo, el sentido del fracaso no debe de tenerlo nunca en la vida, un fotógrafo, nunca. El que quiere captar la naturaleza, el sentido del fracaso lo tiene que tener perdido totalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo he estado esperando a un animal, ¿no? He estado una vez, fíjate, le puse, digo, voy a probar un sistema que hay poniéndole una paloma a un bicho para que venga a cogerlo. Entonces le puse una paloma amarradita con una serie de cuerdecitas y se le hace así por el cuerpo y el animal está allí y vuela de vez en cuando. Y es una técnica. Si tú quieres mostrar eso en un documental, lo puedes hacer y sin hacer burrada. Simplemente, hombre, manipulado un poco, pero con cuidado, no, digamos, no es feo. Vas a poder hacer una cosa, demostrar una cosa, pero sin hacer burrada, ¿no? Entonces, yo una vez esperaba allí a un águila. Y me enseñó una cosa aquel día, que el águila no vino, pero sé que en el silencio del monte, un aleteo de una paloma, aunque esté grabado en un cassette, por ejemplo, cualquier bicho montuno que haya allí con oído fino, a los 10 minutos está allí, porque claro, el aleteo, dice el animal, un bicho que no puede volar. Eso lo interpreta un zorro. Escucha un aleteo en medio de un monte y siempre de la misma dirección. Y el animal dice, este animal no se puede ir. Lo interpreta así. Y se presenta a los 10 minutos allí corriendo. Hay muchos trucos para mostrar muchas cosas en naturaleza. Y son trucos, pero no son trucos malos. Es que también hay trucos malos. Os voy a contar un truco malo que utilizaba un amigote mío. Un pájaro carpintero, tenía el nido, ¿no? Y ahora el pájaro carpintero, el tío allí mira con dos flashes, la cámara, el chiringuito, bueno, un laberinto que no vea. Cuando llegaba el animal a darle de comer a los pollitos, cuando vi aquellas cosas raras, bla, bla, el animal sabe lo que es aquí. La primera vez se apostó en el buquetito, pero la segunda dice, oh, aquí no me cuesta mucho tiempo. Y cogía y se metía de momento. Entonces, ¿qué es lo que no te daba lugar a hacer nada más que una foto? Y cogió y se le ocurrió hacer un truco que tiene malas artes. Cogió un palito, fíjate, y lo puso en el buquete del nido. Claro, el animal llegaba allí y decía, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Y entonces le hacía fotos. Pero ahí está la... digamos, la picardía, ¿no? Es que en naturaleza, muchos documentales que ustedes veis, lo explico todo esto, porque muchos, de verdad, que hay técnicas muy específicas, muy desarrolladas, y hay técnicas muy buenas y hay técnicas que son menos buenas. Por eso lo explico, para que entendáis un poco cuando veáis un documental de naturaleza, que detrás de eso hay muchas técnicas y muchos trucos, y trucos malos y trucos buenos. ¿Por qué está el bebedero aquí y no está en otro lado? Porque este rinconcito es más tranquilo. Como esa cancela está cerrada,
pues hay menos paso de gente y esto está más cubierto de bosque. Y entonces todos los animalitos aquí están más tranquilos. Entonces aquí le echo de beber y también muchas veces le echo comida. Le echo por todo alrededor, le echo semillitas, le echo y viene. Otra cosa, el fondo, hay dos cosas muy importantes. El agua está en alto, no está a ras del suelo. Eso es importantísimo para un plano de naturaleza. ¿Sabéis? Si no lo sacas desde arriba nada más, ¿no? Claro, sale. No sé. Imaginaos. Destaca, ¿no? sobre los fondos, ¿no? Claro, sí, imaginaos. Quiero decir que el agua está aquí. Si el agua está aquí, el fondo es este, y te pones allí, ¿no? Y hay una cuarta o por ahí. La profundidad es mínima. Entonces no destaca, no. Sin embargo, al estar aquí más alto, normalmente la cámara está aquí. Sí, pero a esta altura. El agua no se ve de la cámara. Se ve el pajarito ahí, pero el agua apenas se ve. Ah, el agua no se ve. ¿Las gotas del pájaro en la base? Sí. Eso, y después hay una separación grande. Mira. El fondo va a ser esto, esta vegetación. De aquí a ahí hay una distancia que con teleobjetivo esto sale difuminado y sale unos tonos verdosos. Y la ramita la tiene ahí pargo, ¿no? Esta ramita, exactamente, esta ramita, esta del año pasado, que todavía no he terminado, porque esto lo tengo yo que hacerle más operaciones. Esto está aquí un poquillo. Lo tiene que atresar. Yo voy a estar allí. Si yo pongo el palo muy retirado, por ejemplo, para acá, pues cuando esté enfocando aquí, el pájaro se pasa aquí. Y ahora yo tengo que hacer movimiento. Hay una cosa, los animales, todo lo que sea movimiento lo captan. Esta es una de las técnicas más. La óptica tiene que tener los meros y con mucho cuidado. Muchas veces, sobre todo animales difíciles, se aposan y tú tienes que mover un poquito la cámara. Pues bueno, deja pasar tiempo. Y cuando el animal hace así, entonces hace así, ¿no? Y mueve. Cuando no te vea, porque es que el movimiento lo capta que no vea. Yo tengo, por ejemplo, plataformas hechas sobre encina. Eso sería bueno que lo viesen y filmasen desde allí, pero claro. Sí, en la tierra, sí. No, hombre, que tiene casita hecha arriba, en los árboles. Sí, tengo. Incluso hasta en Monte Harto, en Madroño, en fin de bordo. ¿Tiene tus árboles? Y ya ve los árboles próximos que hay. Y una vez que vea el sitio exacto, porque el ángulo es que sin eso es vital. Por ejemplo, aquí, para coger esto bien, para que sea bonito, desde allí y a una alturita, que la cámara esté más o menos un poquito por encima de esto, ¿sabes? Estar como está ahí ya es muy picado, hasta como está el trípode ahora, tendría que estar bastante más bajo. Si te pones aquí... Normal, una toma normal, ¿no? Claro, si te pones aquí, ya cambia un montón, ya no tiene nada que ver. Porque fíjate el fondo como es, ya habría que eliminar el cable. Porque los animales, hombre, tienen tanto peligro que ellos siempre están en guardia. Entonces, en lo alto una rama, dice, aquí una va con un gato. Ahora, cuando se aposa en el suelo, toma precaución. Y cuando usted, y yo, que aquel sitio tiene condiciones buenas, pues entonces ya, allí hago el escondite. Mucho pateo y mucho observar y sobre y todo, mirar. Que funciona, sobre todo, es que ya eso no es un pajarito. Ya eso es, la palabra lo dice, un cuco. Eso sabe más, no te puedes imaginar lo bollo que es. Como no andi fino, no lo graba. Es el que echa las crías, ¿no? Claro. Del otro, ¿no? Entonces, lo que funciona muy bien es un día para localizarlo. Y si no te da tiempo por la tarde para enterarlo, o no entra esa tarde, al otro día, muy temprano, te metes. Que él no te vea por allí. Eso es otro truco. Porque si tú estás esperando allí, pues yo no lo escucho. A ver si lo escucho bien. Porque te está viendo, yo lo canto. No, y a lo mejor está cantando allí, pero te está viendo.
y te está viendo en su sitio, y él no va a ir allí. Esa gente, de verdad, los animales son, no se podéis imaginar, ¿eh? A mí me han pasado con bichos especiales, digamos, especiales en el sentido de global. Mirad este como lo hace. Y el lo monta, ¿no? Muy rápido. ¿Hace como usted? Eso es otra, la rapidez es muy importante. Yo sí que es bueno para tener este tipo de... Tiene una etiqueta, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, se lo ha puesto, ¿no? Teniendo, te estás poniendo... No sé qué repetir. Ah, mira, esto es una silla. ¿Qué está para ti, no? No, no, es algo. Bueno, lo voy a montar aquí mismo. Una silla. Una silla. Papoteo. ¿Quién se mete dentro para la foto? ¿Qué fue? ¿Meterá alguno dentro? ¿Qué fue? ¿Y esto? ¿Entonces? No, mira, normalmente es así. Hay chiringuitos para dos personas, más grande, bueno, claro. Para dos. Claro, claro. Por si uno se adormila, porque esto te puedes quedar dormido y todo ahí un rato. Claro, eso tiene un respaldo ahí como una sillita, como una butaquita ahí. Estos flaman, ¿verdad? Pues este, no digamos, es el más rápido de montar. Yo tengo uno que es de bajo tierra. Anda. Un habitáculo así de grande, pero hecho a pico y pala en el suelo. No hace mucho, si quiero enseño las imágenes, hice los buitres, porque otra cosa, el buquete, imaginaos que es este, que tú estás aquí debajo, ¿no? Aquí debajo. Y aquí está el objetivo de la cámara. Pero el objetivo de la cámara no está en la coleta. Yo no cojo y pongo los retiros aquí asomando. Yo no lo pongo asomando ahí. Hago una cueva para adentro y ahora esta puerta hace angular, claro. Para que la lente esté en gran angular, sí. Y no le estorbe las paredes de la tierra, claro. Y aparte, ahí hace como una V, claro, y aparte los animales, una cosa adentro, están más tranquilos. ¿Y eso para qué lo suelen usar? ¿Para qué animales? Para trabajar en gran angular. ¿Pero con qué tipo de animales sobre todo te metes tú abajo? Con buitres, ¿no? Con buitres más que nada, con los... Entonces, tenía uno ahí, otro aquí, otro allí. Y todo esto seguía perfectamente y llegando derecho a la cámara. Porque le había puesto tu comida debajo, ¿no? Y le había amarrado la cabeza a un cocino, ahí está lista. Sí, porque la amarré con alambre. Porque los buitres querían pegar picotazos y... Y está la cabeza de cocino aquí, y como usted suelta, al ratillo está allá abajo, pegando picotazo y se la lleva. Entonces cogí con un alambre y la amarré, una estaca ahí para abajo, que no se diera el alambre ni nada. Y llegaron, y allí, y pillaron. Intentando llevársela en el... Bueno, pues hubo un momento que se ven las imágenes. ¿Qué? Que había tanto buitre como aquí. Ah, bueno, y en lo harto mío había buitre también. Había al menos 70 bichos. Sí, hombre. Sí. Como a ti y otros así. Bueno, no, o... dando vueltas. Entrando un cuadro.
que es muy raro. Se llama... Bueno, yo le llamo alfarán. Pero es un bicho grande, con unas antenas tan grandes como el cuerpo. Así pasará. Y hay una leyenda sobre ese bicho que le llamaban la víbora volante, pero bueno. El gusano de ese se come la madera. Sí. Y un pedazo de gusano. Bueno, ese como también es cuanto más lo digo, más lo digo.